A lo mejor bastante simple o práctica de presentar a nuestra invitada, parte de, o imágenes de parte de lo que fue toda una lucha y un movimiento que mañana bueno, va a tener eh, su inicio de votación, porque el debate va a ser bastante largo al hablar del de, eh, proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, en este caso es el Partido Obrero, eh, algunas instancias lo que hicieron últimamente, lo que acabamos de ver de ver justamente en ese spot. Y para eso hemos invitado a Natalia Coronel, que justamente ese partido, si ustedes recuerdan, fue eh, la primera invitada para hablar justamente de este proyecto que se debate en el Congreso y va a ser, en este caso, la última antes de que comience la votación que va a ser eh, a partir del día de mañana. Natalia, bueno, gracias por venir nuevamente. Muchas gracias a vos y muy fuerte la presentación. A mí me impresionó, Dios, de todo lo que vi, de, 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 de todos es, los movimientos eh, que han hecho. Sí. Eh, te juro que hago, eh, hago, hago mucho esfuerzo para no emocionarme fuertemente eh, en mi expresión máxima, porque yo soy emotiva en ese sentido. Pero es, es una realidad, el... fue el primer movimiento que empezó a tratar el tema y a imponerlo socialmente, en una comunidad que no hablaba tanto de esto todavía, aunque ya se conocía que se iniciaba formalmente, nuevamente el debate, ¿no? no y, y, y principalmente eh, cómo el movimiento de mujeres también logró ver eh, de qué es necesario de que hoy nosotros estemos en la calle. Logramos que, que en todo el país este histórico reclamo, porque hace décadas que nosotros venimos, vos bien lo sabés, porque mucho has acompañado a la par en todo lo que son las luchas y las reivindicaciones en general de las mujeres, y sobre este tema, eh, para nosotros no es un, un tema nuevo, sino que tiene esa fuerza del movimiento de mujeres donde tomaron parte y se hicieron propio de un derecho y de una realidad y defendiendo a raja tabla a esas mujeres que hoy no, no tienen vida esas mujeres que dejaron dejaron este mundo y dejaron muchos niños abandonados a causa de estos abortos clandestinos y hoy las mujeres tomamos las riendas y le dijimos no no vamos a permitir que ni una mujer muera. Ni una más, ni una más. ¿Y cómo crees que se está dando el debate, Natalia? Mira, eh, ¿el debate previo? Digo, este, porque... este movimiento histórico de mujeres obligó justamente de que se pronuncien en los diferentes sectores de la sociedad: actrices, centros médicos, eh, me quedo corta, escritores, hoy. Hay un piñeiro, es una escritora que está también haciendo una fuerte lucha llevando adelante de lo que es hoy nuestros derechos y bueno, es todo producto de este gran debate. Y bueno, y en lo, en, dentro de los diputados está difícil. Hoy tenemos la aprobación, mañana va a tener Estado Parlamentario. O sea, falta un puntito más que tenemos que tener la dos tercias partes para poder llegar a, a que se haga realmente el Estado parlamentario. Pero entendemos que los diputados van a ir, vamos, las mujeres nos vamos a asegurar de que estén presentes ahí, porque vamos a estar justamente en pie del, congre en el pie del Congreso. Va o sea, a ir en dos partes, nos dijeron. Claro, exacto. es la, exact la exact plaza en dos partes. Es, exactamente, Ajá. porque van a, van a estar los dos sectores. Pero bueno, viste que las mujeres que. Estamos a favor de la legalización, lo estuvimos a lo largo de todos los debates, eso es, es indiscutible. Entonces, bueno, todavía nos falta un poquito con respecto a, a esta instancia en el Parlamento. Y nos falta por varias cuestiones porque, bueno, tenemos un sector de indecisos que eh, todavía no, no se pronuncian al respecto. Y sabemos eh, las dificultades que, que por las que están atravesando y las grandes presiones, principalmente lo tengo que decir porque fue público, eh, las presiones clericales exclusivamente, donde está metiendo su pata política dentro de los representantes hoy que tienen que votar. Entonces, bueno, todavía nos quedan un, unos pasos más por seguir exigiendo a nosotros de que hoy eh, los diputados se jueguen por los derechos de la mujer. Hoy tienen la oportunidad todos los diputados, y hablo ya aún a los que se pronunciaron en contra. Todavía hay tiempo, hay tiempo y hacerle ver, diputados, hoy pueden formar parte de una gran historia de los derechos de la mujer, lo cual la Argentina se va a acordar históricamente sobre esto. Entonces, Hoy los diputados tienen que pensar muy bien por, quién, por qué van a votar, ¿eh? porque hoy van a responder a la demanda de miles de mujeres a lo largo de todo el país. Entonces, nosotros llamamos mucho a, a los diputados a repensar incluso eh, su postura, porque hoy tenemos que responder a una demanda social que se está produciendo excede totalmente lo partidario. Fíjate cómo se ven las diferencias. Tenemos los partidos tradicionales que tienen sus divisiones y algunos en contra, otros a favor. Pero sin embargo las mujeres hoy se están haciendo frente ante esa situación y están haciendo que se produzcan estas divisiones porque estamos exigiendo que nuestro derecho se lleve adelante. Entonces, nosotros llamamos. A todos los diputados, a repensar su voto en contra de esta ley, que no solo va a salvar vidas, sino que también eh, va a empezar a asegurar, como lo plasma en la ley, que si realmente se haga, se lleve adelante una muy buena salud sexual, se va a llevar adelante también y se va a asegurar que se implemente de la forma correcta la educación sexual integral. Porque, eh, ¿qué pasa, Liliana? Si nosotros llegamos a esta instancia con un alto porcentaje de mujeres que se hacen abortos, ¿eh? entonces quiere decir de que hay leyes de prevención que no estaban funcionando. Por lo tanto, nosotros que decimos, con esta ley vamos a tener la posibilidad de que eso se acceda incluso la misma ley se plasma en el artículo justamente 13 que esta es sí. la ley de que te traje sí, nuevita, sí. recién recién salida del horno donde dice de que se va a asegurar justamente la educación sexual y las prevenciones con respecto a la salud lo cual es magnífico es magnífico porque hoy las mujeres cuando el día de mañana si se llega a aprobar, van a ir y van a poder acceder a esos derechos. Entonces, esta es muy progresiva esta ley. Yo yo llamo a todos los diputados que lo repiensen muy bien, aquellos que van a votar en contra. Habrá eh, un gran parte, debate. Eh, bueno, se inicia eh, la votación porque va, no se imagina eh, ante eh, bueno tanto tanta tensión que se está dando a nivel nacional internacional también que cada uno va a fundamentar su voto a lo mejor no sale a favor o en contra ese día sino que puede ser dos días de debate es lo más usual uh -huh. o tres no sabemos cómo se suelen darnos eh, a partir de ahí a, a, salga o no eh, sigue no todo esto no es que, que, que falta todavía senadores Mira, te agradezco de ese paso sí. porque Quiero decir de que esto ya es un triunfo del movimiento de mujeres, uh -huh. que se haya avanzado. Hasta acá. Le llamo a todas las mujeres a repensar eso y a sentirte orgullosa cada una de aquellas que salió a la calle, porque ya es un triunfo. ¿Mm? En Formosa que estemos hablando sobre esto y que estemos en la calle y en los programas, en la radio donde se esté debatiendo, es un gran triunfo. Ahora eh, se apruebe o no la ley, nosotros tenemos un paso de, de, de mucha lucha para seguir. Acuérdate que nosotros, eh, si no se aprueban, igual tenemos los abortos no punibles, que en, en Formosa se tiene que empezar a cumplir. Eh, ahora este año, bueno, empezaron a, a difundir más por el hecho de que se va a respetar el protocolo en los casos de aborto no punible. Entonces, bueno, nosotras mujeres tenemos que hacer cumplir esas leyes que ya están. Lo cual la ley que se va a votar ahora es mucho más completa, incluso hay muchos bachecitos judiciales que salva eso, pero eh, hay toda una campaña que nosotros tenemos que seguir adelante. Estamos diciendo de que hoy nosotros acá en la legislatura, en el Consejo, en todos los diferentes consejos, se, tenía, se tendrían que estar llamando a favor de los derechos de la mujer. Es un debate y es una lucha que nosotros tenemos que ganarla. Entonces, eh, esta, la campaña no termina mañana y, o los días de debate que se den, sino que nosotros tenemos que después empezar a salir a la calle para que los senadores aseguren que esta ley salga, que nadie la vete. Eh, que nadie tome la posición en donde justamente vean los, vayan en contra de los derechos de la mujer. Así que bueno, no, no termina, obviamente, es sí. una gran lucha, uh -huh. pero es un gran paso que estamos dando. Así que no, a no, no bajar las banderas y la marea verde tiene que seguir avanzando. Lo cual eh, nosotros justamente estamos movilizándonos mañana a partir de las 16 horas vamos a estar en la plaza concentrándonos para ir bueno haciendo tipo una vigilia con otras organizaciones eh, para ver cómo se va, se va dando el debate y también para ir siguiendo a ver cuáles son las movidas en los diferentes sectores del país y también incluso en el congreso que creemos que va a ser un, un día de mucha lucha pero de mucha celebración hasta donde llegamos también?